Hola, mis queridos amiguitos, qué gusto, qué privilegio compartir con ustedes nuestro pan cotidiano de hoy que se titula Es difícil decir adiós. ¿Verdad que sí, amiguitos? Es muy difícil decir adiós en algunas ocasiones. ¿Están listos con la Biblia? Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Con el servicio de comunión que duró hasta la madrugada, Pablo no descansó mucho. Pudo haber dormido a bordo del barco que estaba listo para partir, pero decidió caminar 35 millas de camino romano pavimentado hasta Asón. Algunos de sus amigos ya habían reservado el pasaje y harían el viaje en barco. Se encontrarían en el puerto. Desde Asón, los viajeros navegaron hacia el sur y pasaron no muy lejos de Éfeso. Pablo comenzó a pensar en cuán maravilloso sería conectarse con los creyentes de allí, ya que estaba tan cerca. Así que cuando llegaron a la ciudad portuaria de Mileto, envió un mensaje a los ancianos efesios para que descendieran rápidamente a verlo durante la parada en el puerto. Fue un momento de lágrimas compartidas. Se arrodillaron juntos en un pequeño círculo de oración. Cuando se pusieron en pie, todos estaban llorando. Los ancianos sabían que sería la última vez que verían a Pablo. Una escena similar ocurrió cuando Pablo llegó a Tiro. Aquí, no solo los ancianos, sino también sus esposas y sus hijos fueron a verlo. Arrodillándose en la playa, oraron juntos por última vez. Cuando Pablo llegó a Cesarea, se detuvo a ver a Felipe, el diácono evangelista. Felipe tenía cuatro hijas que tenían el don de profecía. Pablo disfrutaba especialmente de su estadía en casa de Felipe porque toda su familia estaba directamente involucrada en la obra de Dios, lo cual les daba muchos motivos de simpatía para hablar. Agabo, el profeta, vino a ver a Pablo en Cesarea. Tomando el cinturón del apóstol, se ató sus propias manos y pies para simbolizar lo que iba a suceder. Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Todos se amontonaron alrededor de Pablo y gritaron: por favor, no vayas a Jerusalén. ¿Qué están haciendo? ¿Llorando y quebrantando mi corazón? Respondió Pablo. Yo estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén, en el nombre de Jesús. Cuando vieron que no podían persuadirlo de regresar, todos dejaron de rogarle. Hágase la voluntad del Señor, corearon. ¡Wow! ¡Qué triste, ¿verdad, amiguitos? Pero el Señor le dio mucha fortaleza a Pablo para cumplir con su misión. Y también puede fortalecernos a nosotros si se lo pedimos. Así que junten sus manitas, cierren sus ojitos para hablar con Dios. Querido Dios, muchas gracias porque tú nos muestras que para ti no hay imposible, Señor, que tú usaste a este hombre para que lleve tu mensaje a muchas personas. Y a pesar del dolor, del sufrimiento, nunca lo dejaste, Señor. Siempre fuiste su fortaleza. Y él se regocijó en ti y se refugió en ti, Padre. Acompáñanos, Señor. En nuestros momentos de dificultad, sé tú con nosotros y en nuestros momentos de alegría también. Gracias, Señor, porque nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos amiguitos. Les envío abracitos, besitos, mucho cariño para ustedes. Y recuerden que los espero mañana para un nuevo devocional.